Bienvenidos a Sculinary, la escuela que quiere revolucionar el mundo de la hostelería. En cada episodio, tomamos un café con un profesional del sector para que conozca sus experiencias y su visión. ¿Qué me dices? ¿Te quedas con nosotros? Bienvenidos al podcast de Sculinary. Hoy viene a tomarse un café con nosotros Toni Botella, chef y propietario de la Escuela Taller de Cocina con su nombre y profesor de los cursos de cocina al vacío en Sculinary. Hola Toni, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestro café. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Bueno, antes de nada, una pregunta que solemos hacer a todos nuestros invitados, ya que estamos tomándonos un café, ¿a ti cómo te gusta tomarte el café? A mí me gusta tomármelo muy cortito, muy a la italiana, y con un pelín de aceite, de azúcar, muy poquito, pero un poquito le pongo. Pues es que preguntamos esto porque a veces también define, ¿no?, el cómo somos, el cómo tomamos el café, si lo tenemos más, si somos más de, pues eso, de tomarlo cortito y bien cargado o con leche, a veces define un poco el carácter de la persona. Pero aparte de esto, sí que me gustaría que brevemente, en dos líneas, te presentes, que nos digas a nuestros oyentes quién eres, de dónde eres, y luego ya iremos profundizando un poquito más. Vale. No me gusta mucho hablar de mí, pero mira, si me lo pides, lo... Nada, yo me... La historia es que yo quería ser piloto de motos de velocidad. Y entonces eso era un deporte que lo sigue siendo muy caro. Yo tenía hermanas, mi madre me ayudaba, bueno, mis padres, hasta que un día mi madre me dijo, oye, tienes tres hermanas y esto es muy caro y no puede ser. Entonces me puse a trabajar en una discoteca y en una cocina. Y con el tiempo dejé las motos a luchar y me enamoré de la cocina y descubrí que era vocacional. O sea, me di cuenta que era vocacional absolutamente, cosa que es un gran descubrimiento en la vida de una persona, saber tu vocación. Y a partir de ahí, bueno, monté algunos restaurantes hasta que me... fichó un grupo catalán, que ya no existe, como director de I+D. Estuve 10 años como director de I+D, donde tenía la oportunidad, tenía presupuesto para comprar libros, viajar, ir a cursos, de manera que me formé muy bien, pero no tenía una cocina piloto. Tenía que hacer todas las pruebas en las cocinas grandes, o ir a los restaurantes, molestar a los cocineros, y eso era un poquito duro. Entonces yo estuve pidiendo una cocina piloto durante 10 años. Cuando pasaron 10 años vi que la cocina piloto no existía, que no me la iban a poner, y entonces coincidió que me casé, me arreglé una casa y allí puse mi primera cocina piloto dentro de mi casa. La cocina de mi casa fue el primer taller. Lo que llamamos TBTC, que es Toni Botella, Taller de Cuina, son las iniciales de esto. A raíz de ahí me empecé a buscar la vida, como se dice vulgarmente, yo solito. Y bueno, emprender, ¿no? Realmente fuiste un emprendedor. Llámalo como quieras. Sí. Y nada, me gusta mucho enseñar. Durante esos 10 años que te digo como director de I+D, yo trataba solo con cocineros profesionales y chef. Me gusta la formación directamente al profesional. Y yo me enamoré de una técnica que es la cocina al vacío. Subrayo, cocina al vacío, no envasado al vacío, que es una técnica absolutamente maravillosa. Me enamoré de ella y me daba cuenta que la formación que yo daba, donde nos quedábamos más contentos las dos partes, tanto los chefs que venían como yo, como el resultado final, lo mejor eran los cursos de vacío. Y entonces, una noche de insomnio, que aún se estaba montando el nuevo taller, porque de la cocina que te cuento, que estaba en casa, luego pasamos en la misma finca donde vivo, pero en un espacio distinto, ya mucho más grande, con un aula y con los medios, cuando la estaba haciendo... como te digo, en una noche de insomnio decidí que solo me quería dedicar a la cocina al vacío y a dar formación solo de cocina al vacío. Y hasta aquí.
Mira, desde que la monté hasta ahora, pues han pasado casi, ya han pasado más de 15 años. Ah, pues no, es una bonita aventura y un buen comienzo, pero entonces si te he entendido bien, eres cocinero autodidacta, ¿verdad? O sea, no pasaste por una escuela de hostelería como tal. Bueno, mira, hay palabras que a veces, desde mi punto de vista, son un poco exageradas. Uh-huh. Autodidacta, si por definición, es que te formas tú solo. Uh-huh. ¿Vale? Yo siempre pongo el ejemplo de Eleuterio Sánchez del Lute, que uh-huh. fue autodidacta en la calle. Para efectivamente. Sí que fue un autodidacta. En el mismo momento que tú estás en contacto con libros, con cocinas, que te puedes ir a restaurantes, tal uh-huh. y cual, en realidad no eres autodidacta. En realidad lo que haces es que no has pasado por una escuela. Simplemente. Exacto. Eso es. Sí, pero tú has echado de menos, por ejemplo, pasar por una escuela o te habría gustado ahora, con la perspectiva de los años, pasar por una formación así más encuadrado, ¿no? ¿No? Pues no aprender tú solo con libros o con fuentes o a través de personas, con algo más reglado antes de empezar a trabajar en una cocina. A ver, en aquellos años, cuando yo empecé, no lo consideré oportuno porque las escuelas han evolucionado mucho desde aquel tiempo hasta ahora. Uh-huh. Ahora hay grandes escuelas. Por desgracia, las mejores son las privadas. Uh-huh. Pero ahora hay grandes escuelas y, evidentemente, si yo hubiera pasado por una escuela y me hubiera encontrado con un buen formador, pues evidentemente me hubiera ido muy, muy, muy bien, ¿no? Uh-huh. Esfuerzos que tenía que hacer durante mi trayectoria profesional, igual no los hubiera tenido que hacer porque ya me lo hubieran contado cómo iba uh-huh. a la escuela. También te digo que la mejor formación para un cocinero es la vocación y el trabajo. Sí, la práctica, ¿no? O sea, el ponerte delante de... Pero sobre todo los valores innatos que tú puedes tener, uh-huh. la vocación. Mira, te voy a poner un ejemplo, no sé si es el mejor momento, pero todos los jugadores entrenan igual. Uh-huh. Pero hay uno que destaca sobre los demás con el mismo entreno. Ya tiene uh-huh. algo innato. Uh-huh. Entonces, esta parte yo creo que en un cocinero es muy importante. Evidentemente, el trabajo de las escuelas es muy bueno, te repito, en la parte privada. Las escuelas públicas en este país hay algunas que es un drama y es una pena. Uh-huh. Por ejemplo, yo no soy muy partidario de según qué programas de televisión, donde se enriquecen cuatro uh-huh. y incluso gente que no tiene nada que ver con la cocina, ¿no? Uh-huh. Cadenas de televisión y esto, que le están sacando un partido enorme uh-huh. a este circo que han montado de la cocina. Y yo considero que unos programas así, los al menos un tanto por ciento importante de los beneficios, tendrían que ir a la escuela pública de cocina. Pues es una buena medida. Uh-huh. En el sentido de que España está muy bien vista desde todo el mundo como un punto gastronómico importantísimo, muy importante. Pero esto no solo lo han hecho los grandes chefs con estrellas Michelin, que también, esos han aportado muchísimo, porque es el reflejo, ¿no? Donde salen en los medios, etcétera. Pero para llegar aquí han habido muchas familias de generaciones que han dejado la vida trabajando. Uh-huh. Los negocios de hostelería es mucho más duro de lo que puede parecer desde fuera. Desde fuera es muy bonito, un comedor montado, pero es muy duro. Son muchas horas, son muchos años uh-huh. de trabajo. Piensa que en estos negocios pues han habido quiebras, han habido separaciones sentimentales, negocios que se han ido a hacer puñetas. Es muy duro, ¿vale? Uh-huh. Se ha llegado a un nivel, como te digo, no solo gracias a los estrellas Michelin, sino a grandes establecimientos y grandes restauradores en toda la península ibérica, que después del esfuerzo han llevado a la cocina española donde está ahora, que es enorme. Claro, sí, por eso te preguntaba un poco por la formación, porque al final también es la, o sea, lo dices tú, el trabajo, la vocación, los valores que pueda tener una persona,
son importantes, pero con una formación de calidad y si mejoramos las escuelas, mejoramos los programas formativos y sobre todo la formación profesional, que está ahora como también muy en boca de todos, porque parece que hubo un tiempo en el que todo el mundo tenía que estudiar una licenciatura de Derecho cuando a lo mejor realmente no había esa vocación detrás, ¿no? Y yo creo que precisamente la mejora dentro de las salidas profesionales, de la colocación de las personas y de su promoción dentro de los puestos pasa por esto, ¿no? Porque apostemos y porque se apueste por una educación de calidad, tanto en todos los niveles, no solamente en los niveles obligatorios, pues sino también esto, en una formación profesional buena y que no sea, que sea una pena, por lo que dices, ¿no? Que la formación de calidad esté reservada para la escuela privada. Porque claro, con todo el mundo se puede permitir una escuela privada, ¿no? No todas, ¿eh? Ahí, perdona que te interrumpa, hay escuelas públicas que están... Sí, que son... Depende mucho de en qué autonomía están, qué recursos económicos tienen, etcétera. Es verdad que hay algunas que están muy bien, pero hay algunas que necesitarían mucha ayuda. Mira, también me gustaría decirte una cosa. En las escuelas de hostelería, en estos programas que te comentaba, parece que la formación se hace para llegar a ser un chef mediático. O sea, mucha gente se apunta a una escuela de hostelería, tal y cual, con el objetivo de ser un chef mediático. Esto es una cosa que viene después de ser un profesional de la hostelería. Es decir, primero te tienes que formar con un oficio precioso y duro, que es ser cocinero. Y una vez tengas ese oficio... Si la naturaleza te ha dado según qué cosas, pues podrás llegar a ser un chef mediático. Pero no está garantizado esto. O sea, lo primero que se tiene que hacer es formarte, tener un oficio sólido, ser un cocinero con conocimientos, con experiencia, saber lo que es un servicio, saber lo duro que es un catering, las horas que se hacen, llevar el personal, saber comprar, diseñar una carta... Todo esto luego te puede llevar a ser un chef mediático, pero sin eso no. Piensa que todos los chefs mediáticos de este país, grandes cocineros, grandes todos, tienen un oficio detrás absolutamente con unos cimientos durísimos para levantar encima lo que quieras. Claro, han pasado por esas fases, es decir, pero pasa un poco como en todas las profesiones, ¿no? Que hoy en día parece que los chavales quieren llegar ya a la punta de arriba, ¿no? Sin pasar por todas las etapas que hay que pasar para llegar a esa cima, ¿no? Entonces, eso es importante, que se conciencie y precisamente en la escuela, y tú que tienes escuela, aunque ya son profesionales, ¿no? Los que pasan por tu escuela, pero inculcar bien todo esto en los alumnos, ¿no? En decirles, bueno, hay que empezar por la base y hay que hacer mucho mérito para, no solamente el mérito, sino mucho trabajar duro para formarte ese objetivo hasta donde quieras llegar y alcanzarlo. O sea que sí, no, es buen consejo y yo creo que esto, pues como dices, habría que intensificar un poquito más en las escuelas, ¿no? Porque la tele, pues como decías, ha hecho parte de esta imagen, la ha hecho la televisión y es como en el fútbol o como en estas profesiones tan mediáticas, ¿no? Que todo ya empieza un chaval jugando al fútbol y ya quiere ser el mejor, ¿no? Entonces, bueno, hay que concienciar sobre esto. Esto tiene mucha culpa lo que dices tú, ¿eh? Y no me voy a esconder de cómo opino. Esto es el circo que han montado alrededor de la cocina, unos cuantos, ¿vale? Mira, piensa una cosa, cuando una madre, yo a veces lo pienso, cuando una madre tiene un niño, un hijo que tiene que estudiar, está un poco desorientado, no le ve vocación, no le gusta nada, y ve un programa de estos de televisión, lo ve como una opción, ¿no? De su hijo. Oye, pues ¿por qué no te haces? Pero esa señora, o la mayoría, ven a esos cocineros mediáticos. No ven a un cocinero de oficio. Claro. Haciendo 12 horas al día, ¿sabes? Entonces, eso es muy delicado. Yo creo que eso se tendría que explicar muy bien. Piensa una cosa. Como te decía, la mayoría de estos chefs con estrellas Michelin
lo cual subrayo que los admiro y muchos son amigos míos, han tenido que hacer 17 horas seguidas durante 3 meses sin ni un día de fiesta, sin cobrar cuando empezaron, ¿eh? Un stagger que va a estos sitios, lo que te acabo de decir, no lo soporta mucha gente. Y hay muy pocos oficios que te lo exija. Lo cual, todo esto, entiendo que se tendría que explicar mucho mejor, porque luego hay muchas frustraciones. Te quedarías alucinada de la última promoción de una escuela de cocina, ¿cuántos salen? Salen muy pocos, ¿eh? Sí, ¿cuántos llegan luego hasta el final? Como dices, esto es una carrera de fondo. Al final es empezar por la base, como dices, y perseverar hasta que llegues al objetivo que te has marcado. Pero sin que sea el objetivo, esa es la pena, ¿no? Que el objetivo final sea, pues, ser un chef mediático. Y cuando al final, si tienes la vocación como tenías tú, lo que te gusta es estar en contacto con la cocina. Te da igual ser mediático o no mediático, te dedicas a lo que te gusta. Y si luego llega eso, pues mira, estupendo, pero no buscar eso como último objetivo, ¿no? Es un poco lo que hay que intentar evitar, o lo que hay que intentar explicar mejor a la gente más joven, ¿no?, que empieza. Sí, eso sería un premio a tu trayectoria, que es complicadísimo, ¿eh? Exacto, claro, que llegan tres, o sea, que esto es así. Y aparte, un premio a tu esfuerzo y a casualidades de la vida, que se te cruza un día una cosa que no esperabas y esto te lleva a otra, pero provocarlo tiene una durabilidad muy corta. Se puede provocar, han provocado a gente de marketing con dinero, algunas cosas, pero ha durado muy poco. Sin embargo, cuando ves estos grandes chefs que tenemos la suerte de disfrutarlos en este país, que han hecho cosas enormes por el turismo, por la gastronomía, por el reconocimiento como país, gracias a ellos, detrás de esos chefs hay un pedazo de oficio impresionante. No les han regalado nada, ¿eh? No, eso está claro. O sea, hay muchas horas detrás. Y volviendo un poco al negocio que montaste tú, a la escuela, al taller, y ya para gente que no esté empezando o que esté estudiando, sino ya para gente que, pues como tú, en ese momento en el que decidiste emprender, lleva ya un tiempo pensándolo, ¿no?, en independizarse o en crear su propio negocio, ¿qué consejos darías a estas personas que quieren empezar en la aventura del emprendimiento? ¿Cómo, algún error que hayas cometido y que pueda servir a las personas que están empezando para no cometerlo? Un poco, ¿cómo es el camino este de emprender? Cuando en realidad no tienes una formación de empresa, ¿no? Como se estudia hoy en día también. O sea, que simplemente es, si te enciende la chispa un día, o cómo es todo ese proceso de, que lo has explicado un poquito al principio, ¿no? Pero de, bueno, pues ahora ya quiero emprender yo, ¿no? Quiero independizarme, quiero montar yo mi propio negocio. A ver, mira, a mí el dinero ha sido una cosa que me hace falta y la necesito, pero nunca me ha vuelto loco. Entonces eso me ha hecho trabajar más con el corazón, con la cabeza, que igual es un error, pero así lo he hecho, ¿vale? La razón por la que yo me puse fue que yo estuve durante muchos años con unos jefes que me hacían hacer una serie de cosas que yo no estaba nada de acuerdo, pero lo tenía que hacer, porque yo cobraba un sueldo a final de mes y eran los jefes. Y entonces yo proponía unas cosas, me las cambiaban, y entonces yo un día dije, oye, yo quiero decidir, yo quiero ver si lo que propongo yo, sin que nadie me lo retoque, puede llegar a algún sitio. Y eso fue un poco la motivación para montar algo sin que nadie me diga lo que tengo que hacer. Así de sencillo. Y también te voy a decir una cosa que te va a sorprender. A mí la hostelería no me gusta. A mí me gusta la cocina. Son dos cosas muy diferentes, efectivamente. Yo no tengo talento como para gestionar un negocio de hostelería como Dios manda. O sea, la cocina, la sala. Piensa que un restaurante es una cosa donde es una orquesta, es una cosa que ha de ser perfecta. Has de entrar, no has de tener ni frío ni calor, te han de atender, te has de sentar, has de estar cómodo. Los manteles, el olor, la luz,
el servicio. Es una cantidad de cosas que yo no tengo talento para gestionarlo bien. Porque lo intenté, porque tuve restaurantes. Y entonces me di cuenta pues que a mí lo que me gustaba era la cocina y que todo lo demás me venía muy grande. Así de claro, ¿eh? Uh-huh. Y entonces que dije, bueno, pues ¿qué puedes hacer? Pues monta un taller de formación para profesionales. Me especializo en la técnica que más me gusta y que no la he inventado yo ni mucho menos, porque esto es una cosa de Georges Palou en el año 73 en Francia. Yo simplemente la he seguido y me ha gustado. Y entonces por esa razón pues monté el taller y me encanta enseñar lo que investigamos aquí. Me gustaría decirte, aquí agarramos a profesionales, no solo chefs, han de ser cocinas. Si tú tienes un bar y vienes aquí, también te acepto. Y si estás estudiando hostelería, también. Lo que no hacemos es formación a aficionados, a los cocineros, estos aficionados que... Uh-huh. ¿Cómo se llaman ahora? Sí, como foodies, ¿no? Que lo llaman. Sí, no, porque alguna vez se nos ha colado alguno y es un poco dramático, o sea, las preguntas que te hacen. Claro, y al final también es una técnica que requiere de una maquinaria, un material, pues que no todo el mundo tiene, y aunque existen en sus versiones domésticas, pero al final pues no es lo mismo, ¿no? Y está bien, porque te has especializado, o sea, que eso es un gran consejo también, es decir, que cuando vas a montar un negocio a veces hay que encontrar ese nicho, esa especialización en el que eres bueno y en el que no eres el único, pero no hay tantos, porque si quieres abarcar demasiadas cosas, ¿no? A veces te pierdes un poco también en el negocio. No, depende de la capacidad. Hay gente con mucho talento y con mucha capacidad que son capaces de hacerlo. Entonces, lo que sí es importante es saber dónde están tus limitaciones, quién eres tú, dónde estás y qué sabes hacer. Y a partir de ahí no querer hacer más cosas de las que tu talento te permite. Eso sí que limitar y saber dónde estás tú y hasta dónde puedes llegar es un ejercicio importante que has de hacer. Sí, eso es un buen consejo. Y, por ejemplo, ¿algún error que hayas cometido y se pueda compartir para ayudar a la gente a no cometer los mismos errores? Que eso a veces aprende más de los errores de los demás que de los aciertos, ¿no? Mira, hay más errores que aciertos. Desde luego. A lo largo de mi vida. Esto es un taller. Digo en general, es verdad que en general la vida de todo el mundo hay más errores. Sí, pues cuéntanos, perdona. No, te decía que yo vivo con el error, porque esto es un taller de investigación. Aparte, cuando nosotros damos formación, antes hemos tenido que probar todas las recetas antes. Entonces, tú un día te levantas y puedes estar más inspirado o puedes estar absolutamente vacío, que no te sale nada. O un día te pones a probar cosas que sobre el papel son maravillosas y te las has imaginado en la cabeza, te las pones a hacer y son un desastre, ¿sabes? Entonces, uno de los consejos que yo daría, sobre todo a la gente joven que quiere entrar en el tema este de la cocina o que ya está, que una idea no sirve de nada hasta que no funciona. Uh-huh. Hay veces que hay una idea genial y se ponen a hacer pruebas y ahora le pongo esto y ahora le quito, pero no me sale y el color... a ver, cuando hay ideas buenísimas que muchas veces no llegan al plato, no pasa nada, uh-huh. No pasa nada, o hay que abandonarlo, dejarlo de un lado. Si nos obsesionamos en algo que no funciona, te vas a poner de mal humor, vas a perder el tiempo y al final... Sí, es encontrar el equilibrio, ¿no? Entre la perseverancia y... Sí, te entiendo. O sea, ¿no? Entre el equilibrio entre la perseverancia y decir, hasta aquí. O sea, no voy a perder más tiempo en algo que a lo mejor no tiene mucho sentido, efectivamente. Nosotros aquí a una idea le damos 10 oportunidades. O sea, mira, está bien. Para que me entiendas, ¿no? Por ejemplo, nos entramos por la mañana, un día que no hay clases, ¿vale? Oye, venga, vamos a hacer el curso nuevo de banquetes, o vamos a hacer platos para alta cocina, o vamos a hacer para el de introducción básica. Venga, va. Oye, mira, se me ha ocurrido rellenar esto, ¿qué tal? Que nos va a quedar de un color. Oye, qué buena idea. Venga, vamos a comprar, venga, lo hacemos, ¿qué cortes les damos? Venga, tal cual, te lo pones a hacer y dices, esto no pita, esto no está bien. Vale, venga. Otra vez, vamos a hacerlo cambiando esto. Esto nosotros, yo les doy 10 oportunidades.
Si a la décima oportunidad no has llegado, archívalo y seguramente lo vas a tener que archivar para el resto de tu profesión. Bueno, pero está bien poner ese límite de 10 oportunidades para que las cosas sean claras y el equipo esté alineado, ¿no? Porque a veces, si no pones esos límites, está bien. Eso es un muy buen consejo, la verdad, el limitarte, cada uno que ponga el número que quiera, ¿no? 10, 5, las que sean. Pero eso es buen consejo, porque ¿cuántos sois? O sea, cuéntanos un poquito cómo es el equipo que tienes contigo en el taller. Esto lo tendríamos que haber explicado al principio. A ver, esto es una microescuela. Ajá. Es un sitio muy pequeñito, está dentro de una pequeña finca donde yo vivo y al lado hay una casita donde, ya te digo, monté el aula y la cocina. No, muy bonito, porque yo he visto los vídeos y es precioso el sitio. Sí, la verdad es que sí. Y estamos en plena naturaleza, aquí no hay problemas para aparcar el coche, ni se te lleva el coche la grúa, ni se oyen ruidos de coches, ni nada. Se está muy bien. Es un lujo. Pero solo admitimos un máximo de 6 y yo estoy cómodo con 4, imagínate. Uh-huh. Y entonces, básicamente somos 3. Ahí. ¿Pero cuánto te refieres? ¿A 4 personas dentro de tu equipo? Porque no, luego alumnos o alumnos. Alumnos. Ah, 4 alumnos. Uh-huh. Esto es como un máster, es como cuando tú eres médico y te vas a hacer un máster de una especialidad. Entonces, uh-huh, tú eres chef y dices, bueno, pues yo quiero aprender cómo va el vacío o lo quiero perfeccionar. Entonces, tengo uh-huh mi escuela, hay varios cursos y entonces aquí haces el máster en cocina al vacío, donde explicamos todo. Entonces, somos 3. El equipo de TBTC somos 3. Está Adriana, que es una chica mexicana, que es la chef, que es la que lo hace prácticamente. La que imparte, ¿no? ¿No? Los cursos. Uh-huh, no, los imparto yo, pero ella... Ah, los impartes tú. Ella está detrás mío y es la que me lo prepara todo, todo. Vale, yo simplemente... Aparte me lee el pensamiento. Eso es simbiosis ya. A veces me giro para buscar algo y me lo encuentro en su mano que me lo da. Entonces, sí, es una suerte que tengo, que espero que me dure muchos años. Esta es la chef Adriana de TBTC. Luego necesitamos a una persona de limpieza y luego mi mujer me ayuda en los temas un poco de comerciales, de facturación. Ah, muy bien. Y es un micronegocio, ya te digo. Uh-huh. Yo trabajo. Bueno, pero ¿cuántos cursos tenéis ahora mismo, por ejemplo? A ver, cuéntale a la gente un poco cuáles son los cursos, en qué consisten, así para que lo sepan también. Y os conozcan. Sí, mira, hay 3 cursos que son clásicos porque los llevo impartiendo desde que se abrió la escuela. Seguramente ahora con la situación actual me voy a tener que reinventar y voy a tener que hacer cursos nuevos. Pero hasta ahora, mira, para que te hagas una idea, los cursos duran una semana no, duran de lunes a jueves, ¿vale? Uh-huh. Los asistentes entran a las 10 y hasta que no acabamos el programa... No se van, no funcionamos por horas. Si lo hacemos en 6 horas, en 6. Si hacen falta 8, porque hay veces que viene gente que pregunta más, menos. Tenemos... Claro. Vale, entonces hay 3 módulos: el de introducción básica, el del vacío y los banquetes, el de alta cocina, y luego hay uno de 2 días que es el Josper y el vacío. Que el Josper es un horno de carbón que funciona con brasa. Uh-huh. Que hacemos también la fusión entre vacío y brasa. Sí, vamos a lanzar un curso con nosotros ahora. Uh-huh. Exacto. Lo vais a lanzar. Sí, exacto. Hemos hecho súper, súper. Uno que está a punto de lanzarse, muy interesante. Es muy interesante. Entonces, ya te digo, el primer curso es introducción básica, donde damos teórica. Entran a las 10, hacemos toda la producción en las bolsas de vacío, uh-huh, tiempos, temperaturas, abatimientos, todo lo que conlleva esta técnica. Se abaten, se estocan y luego nos imaginamos que estamos en su restaurante, abrimos las bolsas, reciclamos. Acabamos uh-huh de calentar, etcétera, se sientan en la mesa y lo prueban. En el curso uh-huh de introducción básica tocamos de todo, escabeches, arroces, verduras, pescados, algo de pastelería, es un poco de todo. En el de banquetes el primer día solo está dedicado a aperitivos, el segundo día está dedicado solo a entrantes, el tercero a pescado y el cuarto a carnes, uh-huh, no hacemos postres. Y luego el de alta cocina es un menú degustación, que lo elaboramos de lunes a jueves, depende del mercado, la estación, si uh-huh los asistentes me vienen de México, de,
de Colombia, de Perú, de Chile, de Andalucía, de Galicia. ¡Guau! Wow, o sea, que tienes gente que viene del mundo entero. Sí, sí. ¡Guau! Wow. Y cuando se juntan aquí, bueno, tuvimos una experiencia con chefs mexicanos y chefs andaluces. Eran 6. No sabes lo divertido que fue. O sea, trabajamos muy duro, tal y cual, pero bueno. No sé cuántos viajes tuve que hacer para buscar cervezas, porque esto es una fiesta. Es decir, nosotros trabajamos duro por la mañana, hacemos la producción, es todo muy serio, con mucha disciplina, pero luego cuando nos sentamos en la mesa y lo prueban todo, a partir de ahí se abren vinos de la zona, voy a comprar el mejor pan de Badalona, que es la ciudad más cerca que tengo, los cuidamos muchísimo y los dejamos por la tarde que se vayan a descansar o a visitar Barcelona o lo que sea. Qué bien. Súper enriquecedor también, ¿no? El que haya gente de varios sitios, para todos, ¿no? Porque cada uno puede aprender también del resto, que eso es importante en formación, ¿no? Siempre se ha dicho que no solamente hay que aprender del profe, sino que el profe aprende de los alumnos y los alumnos entre ellos. Y eso es, al tener gente tan variopinta, que o sea, aparte, que divertido y que enriquecedor también, ¿no? No, a ver, esto es un grupo. Qué guay. Piensa que que vienen de muchas cosas. Saben muchísimo más que yo. Yo les puedo enseñar vacío, pero ellos me pueden enseñar otras cosas. Entonces, aparte, se crea como una atmósfera muy de intercambio, muy honesta. Nadie se esconde nada, nos lo explicamos todo. Aquí han venido chefs canarios que nos han enseñado a hacer un salmorejo. Ha venido chefs mexicanas y nos han hecho tortillas. Es precioso. O sea, aparte de enseñar todo lo que podemos de esta técnica, nos nutrimos mucho de la gente que viene, nos disfrutamos, es muy bonito. Qué bien, sí, no, es que suena estupendo. Y antes lo has mencionado así un poco de pasada, ¿cómo no quiero hablar demasiado del COVID porque estamos ya saturadísimos, pero solo como pincelada, un poco cómo os ha afectado, porque vuestros cursos son presenciales. Imagino, entonces no sé si lo habréis podido seguir con ellos o si seguís con ellos o como decías antes, ¿qué planes tenéis para reinventaros en ese sentido o si tenéis alguna idea? Bueno, mira, esto evidentemente lo queramos ver o no, esto es un drama. Uh-huh. Yo no bajo a Barcelona porque me pondría a llorar y me da miedo. O sea, ver una ciudad turística donde en los meses de verano era una fuente de restaurantes, bares, sitios de tapa donde estaban a tope, donde se quemaba muy bien, y entrar ahora en Barcelona, esto es un drama. Nosotros hemos tenido que cerrar la escuela en el 2020 a partir de febrero cuando pasó esto, no solo por ley sino por criterio, lo decidí. En el 2020 no vamos a dar cursos. A mí me ha salvado que soy asesor técnico de la industria. Uh-huh. Estoy asesorando a una empresa que se llama Sorribas, que estamos haciendo platos veganos, saludables, y gracias a otras empresas que estoy ayudando, gracias a esto he podido mantener la escuela abierta, pero si no, pues hubiera, como te digo, hubiera sido un drama. En el 2021 voy a hacer cursos más pequeños, más económicos, más express, más para el... Piensa una cosa, que cuando pasa una cosa así, el cocinero tiene tiempo. Pero... Claro, es que ahora es cuando tienen tiempo para formarse también, que es el punto positivo, ¿no?, que podríamos sacar de todo esto. Pero no tienen dinero. Claro, madre mía, efectivamente. Tienen tiempo y no tienen dinero. Entonces, los cursos, por las características de la escuela, valen dinero. No te digo que sean caros, pero valen dinero porque tengo muy buenas instalaciones. Hay poca gente, yo estoy desde que llegan hasta que se van, yo presencial, siempre, uh-huh. Y entonces los tengo que cobrar caros. A partir de ahora no podré, pues tendré que hacer, pues ya te digo, reinventarme, ponerme a ayudar al sector, que es lo que he hecho siempre, intentar ayudarles. Entonces, pues para el 2021 ya te digo, cambiaremos horarios, cambiaremos contenidos, cambiaremos precios, intentaremos adaptarnos para ayudar, como te digo, al sector de la mejor manera que sepa. Pues sí, hay que buscar salidas y bueno, mira, la formación online es también una de las salidas, o sea que espero que podamos hacer alguna cosita más nosotros juntos. Sí.
Y bueno, por esos sitios hay que empezar a salir. Y luego también, y tú que has estado tantos años en investigación, y ir investigando cosas nuevas, que bueno, es lo que toca. Sí, y, investigando cosas nuevas y perfeccionando lo que ya hay, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Sí, haciendo cambios, que a lo mejor adaptando lo que ya tenías que funciona bien, adaptando a un nuevo modelo, por ejemplo. Sí, claro, no hay que tirar todo lo que el trabajo de tantos años no se puede tirar a la basura por algo así, está claro. Y me gustaría ya por terminar, ir terminando, ¿tienes algún sueño más por cumplir? Porque has descubriste tu vocación por la cocina en aquellos inicios en los que querías sacar dinero para cumplir otro sueño en realidad. Y luego descubriste otra vocación, ¿no? Un poco la docencia y el ser profesor. ¿Tienes algún sueño más que te gustaría cumplir? Bueno, tengo un sueño que lo estoy... me vienen durante la noche algunos minutos de sueño, aún no se ha acabado. Yo durante estos años he desarrollado un producto que son unos arroces que tienen una caducidad de 4 meses y que se hacen en 3 minutos. Entonces llevo muchos años investigando, he conseguido la fórmula, me está saliendo bastante bien y ahora me gustaría poner un pequeño centro de producción para comercializarlos de una manera un poco serio. Ya me he hecho mayor, tengo 58 años y entonces, pues bueno, de aquí a que me jubile estoy montando este pequeño sueño a ver si lo consigo. Pues seguro que sí, hombre, si llevas tantos años investigando, yo creo que si tienes el producto ya perfeccionado, que es lo importante también, ¿no? Tener ya un buen producto, pues nada, hay que lanzarse a ello. Seguro nosotros deseamos que tengas suerte con esto. Y bueno, ya por terminar, a ver si pues, como queremos seguir con esta serie de capítulos, ¿no? del podcast. ¿Hay alguien así en particular del mundo de la hostelería que te gustaría escuchar aquí, que podríamos invitar? Hay muchos, evidentemente. No, mira, hay una pareja que son amigos míos, que son dos cocineros absolutamente brutales, con oficio. Son mediáticos, además. Uno es Carlos Gachi y otro es Nando Giovanni. Aparte son amigos. Y son dos figuras geniales. Y los dos juntos, una entrevista así, sería muy, muy, muy interesante. Ah, pues mira, lo pensaremos, porque además Nando es profe también en Esculinaria, tiene un curso súper interesante sobre la trufa, o sea que contactaremos con ellos, claro que sí, porque lo que nos gusta también es, por eso preguntamos esto, porque como este podcast está dirigido también sobre todo a vosotros, ¿no? A gente profesional de la hostelería, pues nos gusta invitar a gente que vosotros mismos queráis escuchar, así que no, nos pondremos en contacto con ellos sin lugar a duda. Pues Tony, ha sido una charla súper interesante, creo que ha sido bonito ver pues todos estos consejos que has dado, el cómo emprender, ver un poco toda tu trayectoria, y puede ser muy interesante para los oyentes y gente que nos escuche, pues que lo disfruten tanto como lo he disfrutado yo, espero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, a ti especialmente, ha sido un placer. Muy bien, pues muchas gracias, Tony. Si te ha gustado esta entrevista, te esperamos la semana que viene con más invitados. Y si además no quieres perderte ningún capítulo, suscríbete a nuestro podcast. Estamos en Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast. Solo tienes que buscar el podcast Un Café con Esculinari y darle a suscribir. Te esperamos también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, para que conozcas todos nuestros cursos y suscripciones.